la noche va de cambio, así que vamos a sorprenderos, no perdérselo. Si bueno, niña, ¿vamos a ensayar el grupo o qué? Mira que los niños hoy vienen pisando fuerte, ¿eh? Venga, vamos a ensayar un poquito. Juro que desperté cuando más falta me hacía. Olvidarme de la vida, seguí soñando y amé. Hemos terminado ya los ensayos, las niñas se están maquillando y nosotros ahora tenemos un descansito. Yo creo que es la manera ahora de comer un dulcecito de esto así, de este dulce se llama dulce de sidropán, con acento en la an. Venga, vamos a un dulce. Venga, hombre, cógelo. Vamos a un dulce. No, cabe, escúchame, que cabe uno cada uno, no mete mano tan ligero. Mira, no, si al final me quedo yo con el cartón, estoy viéndolo venir. Mira, pues toma, tú eres más grandecito. Ya está. Esto es lo que me han dejado esta gente a mí. Esto, la churraquilla, pero no pasa nada. Polvito, polvito. Es que estas farolas son para mi actuación, porque esta noche voy a cantar una sevillana de Manguara preciosa que habla sobre los problemas que tiene la sociedad. La farola se llama Hoy quiero estar oscura, así que va a quedar muy bonito, muy divino y muy bicho. Vamos a ver cómo se da. ¿Qué pendientes me pongo hoy? Estoy dudando, ¿vale? Porque es que quiero cambiar esta crucecilla que hoy no pega con el ritmo que tengo. Así que voy a probar uno, ¿vale? ¿Tú crees que esto me va? Yo creo que no. Esto es lo que me pega. ¿A que sí? Pues no perderse la gala, que esto es lo que me espera. ¿Tú te puedes creer que tengo yo aquí a todos los niños revolucionados? Ni me hacen nada, ni están vestidos ni nada, aquí planchando y todo. Vamos a beber aquí. ¡Oye! ¿Qué pasa, que tengo que dar grito de guerra o qué? Venga ya, a vestirse ya, que estamos aquí, que es la hora que es. Venga ya, niña, ¡va a meternos, niña! Venga, ¿cómo que hace mucho frío? Ni me hace mucho frío ya, niña. Vaya tela, la verdad que es que estos niños me traen por la calle de la amargura, de verdad. Como cada semana siempre hay artistas invitados, así que aquí tenemos a uno de ellos. Carreterito mío, ole moreno y ole. Carreterito mío, mi alma dale a la llana. ¡Ole, Laura! Guapa. ¡Qué bien! Me pega el gorro con la sevillana, ¿no? Parece. Oye, qué alegría, ¿no? Tenemos de nuevo a Laura Gallego en nuestro programa. Hola, guapos. Estoy encantada de estar aquí otra vez. Bueno, y además nos vas a deleitar con unas sevillanitas. Bueno, todo además. La gente se cree que voy a cantar cosas del disco, que voy a cantar... No, vengo a cantar sevillana todo. Sí que sí. Porque tú también eres del sur. Porque yo soy del sur. Siempre irresistible. Con mi pajarita, como a mí me gusta, pero esto no es como empieza, es como termina. Y esta noche voy a hacer algo que nunca he hecho. Así que, prepararse. Bueno, pues abrimos la gala de esta noche con las niñas y nada más y nada menos que cantan con La Canastera. Más arte no se puede tener. Arte imposible. Y encima van a llevar Danza del Vientre. Yo voy a hacer una petición desde aquí. Ya podíamos abrir nosotros la gala y que nos pongan una mujer. Una musicita así, ¿no? Haciendo cositas. ¿No? ¡Ole! ¡Ole! ¡Mira, mira, mira! Shut up and dance! Don't you dare be right.
La Canastera, todo un emblema en el mundo de la sevillana, maestra de maestros y fuente en la que hemos bebido tanta y tanta gente. Tan chiquilina como tú eras, ¿verdad, cariño? Sí, tan chiquilina como yo era y no, el estirón que he dado, ¿eh? No, el estirón lo que parece es que yo parezco tu abuela. ¿Pata y zapatilla? Marisol, vamos a ver. Tú nos has dicho que te ibas a hacer un cambio, ¿pero este era el cambio? ¿Qué os parece? No me digas que estás feo, vamos. Ahora vas a venir tú a mí a decirme que tú estás malamente. Pero te vas para casa, ¿no? Esto para estar en casa, ¿no? No, esto para estar en casa no, esto para estar aquí, ¿no? Ah, el cambio era este, ¿no? Hombre, claro. Yo otra cosa no me pongo. Yo con esto me quedo. Habrá que esperar. Chiquilla, ya estoy aquí, tranquilo. Escúchame. Aquí estamos tu pueblo, que la Academia de María Poquet, te queremos decir con una letrita, que te animamos mucho, que te votamos todos los sábados. Niña, vos cantaré las letras. A ver cómo es. La niña de la Poquet, que yo me voy a Canasú, para que se entere la gente, que yo soy el suyo, que yo soy el suyo, que con la niña de la Poquet, que yo me voy a Canasú. Ven para acá. Marisol, no ¿dónde está? Marisol, que venga para acá que te queremos ver. ¿Dónde está? A ver, acá arranco el mismo este. ¿Eso qué es lo que es? Ay, que... Cocodrilo Bambi, María, el cocodrilo Bambi. Está posando, niña. ¡Una flor! ¿He visto una flor? No. Aquí una flor. No, ¿eso es? ¿He visto una flor? Que no, hombre. ¿Eso he visto una flor? Eso es imposible. ¿Os gusta o no? Tú lo vales, porque tú lo vales. No me lo puedo creer, pero esta eres tú mi arma, porque mi arma, qué guapa con esta. Me han secuestrado los extraterrestres, esta no es ella. Mi arma. Dime el enarviento, que es lo que hay. Loli, le vamos a hacer un esforcito, esto no es normal, lo que ha hecho esta niña no es normal. Me han enseñado a posar y a desfilar, ¿queréis verlo? Claro. A ver. Eso es, vamos. No sé si lo que vamos a ver lo volveremos a ver repetidamente o será la única vez que veamos a Marisol, como ha definido su hermana, convertida en lo que va a aparecer por esas puertas. Música, maestro. Los concursantes que tenéis el doble rojo, por favor. Con dos rojitos, Geno y Lida. A ver lo que va a pasar, señores. A ver cómo está la cosa. Faltan dos concursantes más. Vive, por favor. ¿Quiénes son los nuevos que se vienen a la zona de peligro? Porque todavía no está todo hecho. Según los votos de la audiencia, el concursante que también merece ser candidato al desafío final es Noelia, Marisol,
Uy, uy, Marisol, eso me dolió a mí. Eso había un error, ¿eh? Porque es que esto no es consentido, ¿eh? Esta chiquilla es gloria bendita. Yo tengo el corazón dividido por dos. A mí ya me encanta. El ganador de la noche tiene la potestad, o la faena, yo no sé cómo denominarlo, de salvar a una de sus compañeras. La semana pasada los cuatro de peligro iba la cosita de hombre. Ahora esta semana las cuatro de mujeres. Es que esto no puede ser consentido. Salvo a Noelia. Noelia, quedas librada de este desafío final. Bueno, ahora de las tres, con los votitos de ustedes, a ver cuál es la que se libra. A ver lo que habéis hecho Andalucía esta noche, a ver a cuál salváis. ¿Eh? Vamos a ver. Que según los votos de la audiencia, la concursante que se salva del desafío final y que por lo tanto sigue siendo concursante de pleno derecho de este programa es... ¡Lida! Señores del jurado, necesito un nombre para que vuelva a ocupar su silla. Marisol. Marisol. Marisol, ocupa tu asiento. Bien, Marisol. ¡Ole tú, buena gente! Inmaculada, Damián. Ellos son los dos elegidos que quedan de momento y serás tú quien decidas tu destino. Yo, sea para bueno, sea para malo, prefiero ir a la guerra con un hombre. Como sorbía un sueño, quien pudiera olvidar un amor, como se olvida un sueño. Pero la vida es corta y los sueños son solo sueños. El jurado ha decidido que el ganador del desafío final de Yo Soy del Sur es... ¡Damián! Qué lástima de ella, ¿eh? Porque es muy linda la chiquilla, ¿eh? Se le ve que tiene que ser un cachito de pan. Por más que me pregunto, no encuentro la razón. Ay, qué dolor, para dejarme así. Ay, qué dolor. Los elegidos se terminan este sábado. Qué alegría más grande ya, que ya se termina esta semana los cuatro elegidos. De los cuatro elegidos que llegaron, solo queda una opción. Y más. Y la tenemos ahí esperando y acechando a ver quién le puede hincar diente. Con todas las ganas que tiene y lo fiera que es, pues espero que no me toque a mí. Pues nosotros, con que se quede dentro ese 25% que ha sido Damián, con nosotros fantástico. De momento nosotros nos han ganado, nos han metido un golito, pero bueno, seguimos ganando 2-1. Esperemos que el sábado tengamos lo que tengamos que tener y nos quedemos con 3-1. Que ya ha entrado un elegido, ya está bien. Ya los que estamos, estamos. Pero bueno, que aquí estamos, para aguantar lo que sea. Que nos echen lo que nos echen. Se fue el sobre negro, llegaron los elegidos. Ahora ve qué es lo que nos espera. Miedo nos da, porque cuando se va algo de vacaciones, viene algo peor. Se acaban los elegidos y a ver qué es lo próximo. Sabe Dios.